¿Qué? Desayunos informales como todos los jueves, momento de desayuno techno, por eso recibimos a nuestro querido Gustavo Dalino. ¿Cómo anda? Todo bien, por favor. Todo suerte? bien. Muy bien. Día Internacional de la Contraseña, ¿cómo puede ser esto? Sí, bueno, es un día internacional ver, muy importante. Sí, bueno, se trata de, de justamente tener en cuenta este elemento tan importante para nuestra vida, porque más allá de que muchos eh, ya tenemos como una costumbre de usar contraseñas para todo, eh, realmente. Lo que está atrás de esto es nuestra seguridad, nuestra privacidad. Eh, y bueno, con el, con el paso de los años ha evolucionado mucho, pero sigue siendo ¿no? el hecho de, de tener una contraseña en cada uno de los servicios que utilizamos un... un... Un tema que, que hay que tener en cuenta y que hay que, que, hay que estar conscientes de lo que significa. ¿no? Bueno, Gustavo, podemos decir que es uno de los elementos más importantes de nuestras vidas. Perdés la contraseña y se te viene el mundo abajo. Sí, sí, sí. Es tal cual. O sea, aparte, no solamente eso, sino que a veces los sistemas este, nos están todo el tiempo pidiendo o, o sugiriendo Recambio, que mejor. cambiemos, que la mejoremos. Y nosotros muchas veces me pasa que la respuesta de la gente es: ah, ¿qué? ¿Qué? qué, qué me, me aburre. Me, me... O sea, como que no. Hay que tomarlo en cuenta que es algo realmente importante. No No es que mi contraseña, porque yo no soy nadie en este mundo tan global, me me va a, a mí a querer sacar la contraseña. Bueno, se han creado a lo largo del tiempo eh, sistemas de hackeo muy eficientes que si vos tenés una contraseña bastante débil, eh, vas a caer en un hackeo masivo. Y no es porque seas vos, sino porque formás parte de una red global donde a los datos, de la, información la información, vale mucho. Vale. Exactamente. Entonces, el Big Data, como se le llama muchas veces, en esto juega un partido muy importante y nosotros tenemos que tomar este, ciertos recaudos para que justamente nuestras contraseñas sean seguras y además sumarle estos nuevos sistemas de los cuales hemos hablado ya bueno, varias veces que, que ayudan a bueno, proteger y dar más capas de, de sobre todo eso, de privacidad y protección. En esto de nuevas contraseñas, es, es un, un tema que, que ha crecido, que ha, se ha potenciado. Está como en, en, de la mano de la evolución de todo lo que es el mundo internet y todo lo que es nuestra conectividad. Hace unos años teníamos un mail, teníamos alguna red social y eso todo tenía alguna contraseña. Hoy son muchas las aplicaciones, son muchos los servicios, todos usamos más de dos o tres redes sociales. Entonces eso hace que se vaya multiplicando la cantidad de lugares donde nosotros en algún momento... Ponemos una contraseña. Y ni que hablar si estamos este, pensando en información de bancos o en aplicaciones donde, por ejemplo, transaccionamos, ¿no? Que ahí también. Los bancos vienen aumentando además el nivel sí. de. Sí, en casi todos los casos y sobre todo en la plaza local, los bancos tienen, eh, por ejemplo, eh, autenticaciones eh, de segundo paso, que sería básicamente eh, poder, eh, a través de un mensaje de texto o de un mensaje de WhatsApp o de un código de una aplicación de autenticación, que es algo que uno se puede descargar aparte, es una aplicación aparte, que lo que hace justamente es darte a vos códigos todo el tiempo dinámicamente para que vos puedas autenticarlo y validarlo contra la plataforma y después lo otro que hay son los datos biométricos que acá quiero hacer una aclaración muy importante porque esta, esta, esta capa de información o de seguridad a mucha gente le genera como un poco de dudas de ¿y yo por qué voy a poner la huella o por qué voy a poner el iris o por qué voy a poner algún otro dato biométrico? Eh, ¿quién, ¿quién tiene esto? ¿Cómo, ¿cómo me aseguro de que esto no me lo van a poder usar? bueno Acá yo quiero aclarar que los datos biométricos uno los tiene en el celular, o sea, la información está dentro de la estructura física del teléfono. De uno, no es que lo tiene de el banco. Uno. Y el banco lo que hace, o la aplicación que utiliza datos biométricos es eh, contrastar esa información siempre contra el teléfono. Entonces, si yo el día de mañana elimino ese dato biométrico de la configuración del teléfono, eh, el banco ya no va a poder autenticar de este, esa vía. Entonces, la información no la tiene eh, la, la aplicación o el servicio, sino que la, ese, esa funcionalidad... Ah, para mí el contrario, está, dentro... está más seguro y más confiable. Además, práctico. Sin duda, yo creo que es uno de los, de los elementos de, de seguridad que ha mejorado. Pero eso no quiere decir que las contraseñas no sigan siendo importantes y no haya que tomar algunos recaudos que vamos a comentar. Pero, y, por ejemplo, ¿tener gestor de contraseñas es importante? ¿Sirve? Sí, sí sirve. Sirve tener un gestor de contraseñas. Esto, para que los que no están tan habituados, es a veces en, en, en el navegador, por ejemplo, en Google Chrome lo pueden tener o en otros navegadores del estilo. Y si no, también hay algunas aplicaciones específicas que sirven como un llavero o como un gestor de contraseñas que lo que hacen es bueno, que vos puedas almacenar y encriptar esas contraseñas que vos tenés de tantos servicios. Porque, bueno, obviamente la memoria es, es algo limitado y nosotros muchas veces, sobre todo si hacemos y seguimos los pasos que ahora vamos a comentar brevemente, eh, vamos a, a tender a olvidarnos de muchas contraseñas. Entonces, ese gestor lo que hace de alguna manera es almacenarlas todas, tenerlas todas, eh, obviamente, por servicio. Y obviamente que también, a su vez, esa aplicación tiene una capa de seguridad extra para que nadie pueda, desde afuera, eh, intentar, eh, obviamente, hackear y acceder a ese, a ese gestor. Con lo cual, sí, es algo bastante recomendable. Bien, hablemos de contraseña segura. Y claramente, el Lucía 123456 no va a ser una contraseña segura. Sí. Pero ahí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pero sigue siendo. Es increíble esto. Se o el número de cédula, el número sí. de la puerta de la casa. El 123456 y el eh, contraseña, contraseña, el password password sigue siendo increíblemente uno de los de los de, de, son de la, de las cosas que más la gente utiliza todavía en 2022 por eso también está este día internacional para concientizar que, que eso está está muy mal y que eso no hay que hacerlo y bueno hay muchas recomendaciones la, la primera como estamos hablando es usar contraseñas Fuertes. ¿Qué son contraseñas fuertes? Bueno, son contraseñas con por lo menos ocho caracteres, que tengan una, una combinación de letras en mayúscula y minúscula, que tengan caracteres como puntos, como guiones, etcétera. Depende, obviamente, de cada aplicación. Ahí volvemos al punto anterior, sí. Por eso hace difícil acordarse y por eso es que está bueno respaldarla. Ahí está, está un poco como la contraparte, ¿no? Y, y esto es lo que permite justamente lo que yo decía: que estos este, bots o estas, estos malwares que pueden existir, que lo que hacen es ir como rastreando a través de computadoras y supercomputadoras, este, las distintas combinaciones posibles para poder meterse adentro de un sistema y e intentar hackear contraseñas eh, lo que vos haces teniendo un tipo de contraseña de este, de este estilo de lo que yo mencionaba es que bueno que sea muchísimo más difícil que el sistema pueda hacer esas combinaciones ¿Por qué? porque tiene que contemplar los números tiene que contemplar todas las letras las letras en mayúscula y minúscula tiene que con y contemplar los símbolos o caracteres entonces caracteres especiales en este caso entonces eso hace que tu contraseña sea mucho más robusta y que si alguien por ejemplo ha pasado hemos tenido muchos casos lamentablemente de filtraciones de información de aplicaciones por ejemplo los correos electrónicos entonces qué hacen los, los, los hackers todos esos colores electrónicos, los meten adentro de, un, de, un, de lo que sería como una especie de, de licuadora y van como eh, este, probando, 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 probando exacto, todo el tiempo hasta ver si enganchan alguna. Entonces eso ex sucede, existe y es, un, es una cosa muy, muy real que está bueno que ustedes tengan en cuenta. Bueno, muy bien, muy interesante. Como siempre hablar de contraseña, siempre volvemos sobre esto porque es un tema reiterativo en sí. nuestra vida cotidiana. Y está bueno eso, sobre todo... Eh, Entrar este, en cada servicio y uno cada tanto hacer esa revisión, decir, Bien. bueno, quizás esta contraseña hace mucho que no la cambio. cambio, cuando les pido un sistema que cambie la contraseña, es algo, es algo positivo. Bien, rápidamente antes sí. de despedirte, se viene la máscara esta noche por la pantalla de la tele y las redes sociales están a full. Sí, bueno, obviamente invitaciones a que estén prendidos a la pantalla de la tele y vamos a estar en conjunto, a la misma vez, en la segunda pantalla, contándoles un montón de cosas que, que no se ven al aire y que van a acompañar todo este proceso. Así que estamos muy contentos con todo el ¿Cómo es equipo Instagram, Twitter? Es la máscara UI en, en Instagram, vamos a tener un TikTok también donde vamos a estar mostrando muchas cosas. Ahí con, con Leti Pires, que es nuestra host digital, con Cami Rachman, con, bueno, con todo el equipo y con todo lo que va a suceder hoy que va a ser este, espectacular. Bueno, buen trabajo. Ustedes también, que es una, un gran apoyo de la plataforma digital de la tele. Dale. Gracias, Gustavo. Nos vemos jueves. Dale, nos vemos. Compañeros, sigan por ahí ustedes. Impecable.